Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Si es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en honor. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de secados a la sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti,
las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor, aleluya. De algunas horas el Señor, bendecía al Señor, estás a los domingos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecir al Señor. El pueblo de Dios. Aleluya.
victoria a los humildes. Reinos fieles que estén en su gloria y carnes curiosos en vidas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con la argolla, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Se levantó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos.
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Que tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel, y ya que solo en ti hemos puesto nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos especial bienvenida a la peregrinación de la parroquia de Santa Cruz, Teoloyucan, de la Asociación de la Virgen de Guadalupe. Como siempre, nos unimos a su oración, a sus súplicas, a su homenaje a la Santísima Virgen, e igual nos unimos a las intenciones de todos y cada uno de los presentes. Disponiendo nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad del perdón, de la reconciliación, porque hemos pecado. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos.
rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles.
Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Y al encontrarlo, le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar allá también el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
en la primera lectura. Hemos escuchado la historia de un justo que sufre. Desde un contexto similar, en el pasaje evangélico, Jesús trae nueva vida y salud al ser humano que sufre. Este es un mensaje de esperanza que debe anunciarse a todos los hombres y mujeres de la tierra. San Pablo, en su carta a los Corintios, manifiesta la profunda necesidad que siente precisamente de anunciar esta buena noticia de vida y de salvación. Es la misma noticia que nos llega hoy a nosotros. El relato del Evangelio es como una relación, lo podríamos ver así, de las actividades de Jesús en un solo día. San Marcos nos hace ver cómo a través de la actividad de Jesús se va haciendo presente el reino de Dios. En este texto encontramos tres escenas. En las dos primeras, la actividad de Jesús consiste en curar las enfermedades. En la primera, Jesús sana a la suegra de Pedro, que una vez curada, cuenta el evangelista, se puso a servirlos. El servicio es uno de los rasgos que caracterizan a los discípulos de Jesús. Después de haber sido curada, la suegra de Pedro se comporta como una discípula. Es interesante constatar este dato. Muchas veces tenemos la experiencia del Señor. Le pedimos, nos concede lo que necesitamos, pero nosotros nos quedamos igual. A la acción de Dios corresponde un compromiso de parte nuestra. En la segunda escena, Marcos nos habla cómo Jesús curó también a muchos otros enfermos. Jesús les pide silencio, no solo a los demonios, sino a los que cura. Tras comprobar las extraordinarias acciones de Jesús, la gente no debe hacerse una imagen parcial y errónea de su persona y de su misión. Jesús no solo está para curar o solucionar problemas inmediatos, que muchas veces es lo que buscamos de Dios. Su identidad se completa en su pasión, muerte y resurrección. Es decir, en la liberación y salvación integral que realiza. Fíjense cómo es muy común cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna pena, que queremos solucionarla como dé lugar. Y muchas veces se recurre a santeros, a brujos, a todos estos que no hacen más que engañar y no solucionan nada, empeoran el asunto. Pero nosotros creemos más, muchas veces, en estas patrañas que en el verdadero Dios que actúa. La tercera escena tiene lugar al día siguiente. Jesús se ha levantado muy temprano para orar. Ahí Pedro y los otros discípulos le expresan la voluntad de los habitantes de Cafarnaún. Todos lo buscan porque están admirados de las obras que realiza. Quisieran, en realidad, que siguiera haciendo los prodigios que ya había realizado. La respuesta de Jesús manifiesta algo totalmente diferente. Hay que ir a predicar el Evangelio a otros pueblos, porque, dice Jesús, para eso he venido. Hemos de escuchar la palabra, no solo esperar cosas extraordinarias. Aquí encontramos el modelo de lo que debe ser precisamente la evangelización, incluso la que nosotros realicemos. El anuncio debe ir acompañado de acciones de autenticidad. Debe llegar a todos los lugares y debe ser para todos, especialmente para los que sufren y los que no están bien. Además, el anuncio de la buena noticia debe nacer de la experiencia del encuentro con Dios. Hay que tener en cuenta que no es el éxito o la fama lo que persigue Jesús, menos nosotros. Podemos preguntarnos, ¿en qué medida nuestra vida responde al proyecto de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros? ¿A qué dedicamos el tiempo de nuestra jornada?
¿qué hacemos en nuestros días? ¿Nos damos tiempo para la oración como Jesús? ¿Buscamos prestar un servicio desinteresado a quien lo necesite? Fíjense cómo con mucha frecuencia perdemos demasiado tiempo ante la televisión y en muchas otras cosas y no hacemos nada por los demás, no hacemos el bien. Santa María de Guadalupe nos trae el mismo mensaje de Jesús al decirnos que no tenemos que temer ninguna enfermedad ni dolor. Así como Jesús cura las enfermedades y dolores, ella nos da la confianza para esperar que nos libere de nuestras aflicciones y padecimientos. Por eso nos confiamos en ella y con ella damos gloria al Señor. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios Eterno y al Espíritu Fuente de todo bien. Después de cada petición decimos: escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Para la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a los ciudadanos. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una santa muerte. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Por los peregrinos de la parroquia de Santa Cruz, de Oloyucan, de la Asociación de la Virgen de Guadalupe, para que la Virgen los cubra con su santo manto y les muestre su amor misericordioso. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Hagamos también una oración por el nuevo arzobispo primado de México, el señor cardenal Carlos Aguiarretes, que mañana tomará posesión de este cargo que él mismo, el Señor, le ha encomendado. Y demos gracias también al Señor por el ministerio de quien deja de ser ahora arzobispo de México,
el cardenal Norberto Rivera Carrera, que a los dos los llene de su espíritu y de bendiciones. Con la intercesión de Santa María de Guadalupe, oremos. Señor, a tu pueblo. Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, que soportó nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que, siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos a los que sufren, iluminándolos con la luz de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro,
que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro administrador apostólico Norberto, con nuestro obispo electo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora con mucha confianza a nuestro Padre Dios que nos ama, diciéndole esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos de la diócesis de Tehuacán, Puebla, que comulguen en la misa de su señor obispo, que comienza de 10 a 12. Los demás peregrinos pueden acercarse a comulgar. Gracias. Dios,
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Como sabemos, mañana tomará posesión como arzobispo primado de México el eminentísimo señor cardenal Carlos Aguiarretes. La ceremonia será aquí en la Basílica, después de estar en Catedral, será aquí a las 12:30. Los que puedan y quieran asistir, ojalá que pues haya cupo para todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, pero que manifestemos por lo menos nuestra adhesión, nuestro cariño al nuevo pastor y sobre todo que elevemos una ferviente oración por él para que el Señor lo bendiga en este ministerio al frente de esta arquidiócesis de México. No olvidemos también tener siempre en nuestras oraciones a quien ha sido nuestro pastor por 22 años, el eminentísimo señor cardenal don Norberto Rivera Carrera. Él permanece en nuestro corazón y en medio de nosotros también, pero que tampoco se nos olvide pedir por él. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias, Señor.